APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Ñukashuti kapan José Emilio Wandinango, kapani comunidad de San Pedro Yactamanda. Charipani Soktachunga Kim Sawatagota. Uchillawawa kashpa kañuka ka llamagota michishpa, chibukunata michishpa, kuchikunata michishpa, shinagoan kawsan kashkani ñuka mandaka. Juizo hapishpa ka tiyungunata trabajota shashago aidan karkani, shina tolashpa, makiwa tolashpa alpata trabajan karkanchi. Tonota kushijun kashkani, tonota gustan kashkani, flautata rikurkani hapishpa. Ni a roku taita kuna pa maki manda. Chapa horiani kashna. Riku horiani. Shina riku huni muichishpa. Y kailado kunata rikuni. Kai kunata rikuni. Shina riku shpaka. Fokushpa rikuni yari. Fokushpa riku pika. Na wakanga. Kutimba shpokushpa rikuni. Ni ani ani guta wakang. Chepa hipaka. Ni a didu kunata kanyagata shina ni a hapishpaka ni a shina shina ahoni. Pero tonu kanayo shen. Pita... y más hasta más ya está chivanga, sin chicarca y ya que carca, entonces si nape ni a chay flauta gota que ni si nace cojuanga, taita o caña que apamos ya nes flauta que quechua y ya o que dan. Flauta gota ya chajorca ni a edad de 7 a 8 años manda bichaima. Guata indiruta le dian flauta ta ñuca pacha ñuca solo ya chajuspa toca na manda. Flauta taca. Ñuka solo ya chakushani, ñuka pa munaiwan, ñuka pa huyaiwan, ñuka pa gustuwan, alemanda ya chakushkani, flautiru pacha, flautiru vergani ya 19 años kanya. Chayka baila jurkani, ñuka yaktakunawan, kay flauta taka, gente yuan bacha golpe tukucha, como na enteruan bailan karkani. Arpagupi pash, uchilla wawa manda yata, bilurioman porinata yachangariani. Wawa kuna wañupika, main manda arpa tono tiankaria, shinaka. Arpago tono gotianga, mresha, uyagresha yoyashpaka. Na wasipina poñunkariani, rinkariani. Arpa taps lo mismo, moneta pacha munawarka. Yachajushka ta kuama, y nyukama kuama yuyankashani. Pero lo mismo, Riki. Ishkandi instrumento pijata. Arpata pita kuwanga, pita karawanga, pita yachachinga. Chaypi ñuka agradecini que justo profesor karka kay Alfonso de la Cruz. Paigumi shuk ishkay paso ishkay makikuta ya rikuchipa sakiwarka. Antes kari gana takurka paitapi. Yachajuna llamijo nirka. Y kay kuna kanina ministerio shamikan nirka. Chaymi paika golpe afinan, afinan shwajipa kanya paika ya tokashpa golpe ya rikuchinga. Kashnamikan, shinamikan. Rikungini, uyangini, cuenta urmangini. Arpata tokanata yachajungapaka alo mocho mi 20 añua mi achajushkakani waka. Arpapa, sí, 20 añua kani. Kasaras kajipa mi achajurkani. Chayka, kunangunanga arpataka, lo mismo. Ñakuti grupo ta armarkani kaipi, shu grupo viñarirkanchi. Runa hatari nishka grupo armarkanchi, chi runa hatari grupo shamurkanchi hasta total 18 años ta. Purikanchi ñukanchika bailashpa, tokashpa, bailashpa, tokashpa. Tukui fiesta kunama, fiesta aniversario de la comuna kunama mi apakachashka ñukanchitapash. Papilgu kunawa, ofishu kunata rurashpa, convidashka kan. Por comuna, por comuna. Chaygu kunapi, ñuka ka grupo ta kumbash purishpa ka arpa ta ka yanga tukan kashkani mana grupo ta kubrashpa.
China Purihoshpa, Shubodapi, contra Taitukoni, Otavaloma, de Iloman Otavalo. Checa, Chaipe sucedeni Arpata. Arpata Pakishpa Sakiwan, Arpata trabaja chinga paca, Kotakachipi, Shugo, Carpentero Gupi, Rugan Apa Shayarini. Chaita cuarca como $650. Libre de cuerda, libre de clavejero. Pero chau puata ya licama arpata en gigan, no sa en gigan. Hasta eso que contrato con que cae pichay pitian y anga ya lijan. Arpata sosidispa, arpata mana fácil nyuka charispa, trabajo nyuka pa sacrificio kulki wanjeta, arpa gota randispa, chay manda mi cobra nata ka di leya chajurkani. Si no, ni pipsh na cara wanjinispa. Entonces, wambra wawakuna ka yachajuna kan ke arpagota, flautagota, rondingota, payagota, kunan pachakunapi ña mayor taitakunata rikunajunchik ke ña wañushpa tukurishpa sakishpa rin, tonundi tukurin ña, ñana shamunga kuti tigrashpa jatarishpa, pantiumanta ñana shamungachu. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikuna jupangichi. Aquí nos encontramos en pleno corazón del lago Ag. El parque de aquí se llama el Parque Turístico Nueva Loja. Bueno, esta es una iniciativa que nos dieron la oportunidad gracias a Inmobiliar, pues estamos ya 5 años aquí en este lugar, como la organización de alimentación Antillacta Amazonía, y de ahí somos mujeres, todas somos mujeres emprendedoras. En este momento pues estamos aquí laborando las compañeras, que es la compañera Michelita, que es de la nacionalidad quichua. Ella se dedica a todo lo que es la comida típica. Entonces, de lo que más hemos dicho es, esto vendemos los mayones y lo que son los maitos. Y dentro también de aquí ha sido es el paiche, toda clase de comida rápida. Y los cafecitos, que también de los compañeros emprendedores que tenemos de aquí, los cafés de aquí. Aquí es donde exactamente estamos en el bar y el restaurante La Hueca del Mono. Bueno, el nombre también tiene una historia, no teníamos identificación, solo era el área de cafetería. Entonces, junto con mi hermana y mi mamá decimos, ¿cómo le ponemos? Y nosotros decíamos, bueno, aquí para venir es como un huequito. Y al frente tenemos los monitos, digo, pongámosle La Hueca del Mono. Y así fue como surgió el nombre como tal de aquí del restaurante. También nosotros aquí se hacen eventos sociales, capacitaciones a mujeres. Entonces, dentro de ello hemos ido trabajando con las mujeres. Entonces, no somos 30 socias. Dentro de las 30 socias, no todas estamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que la compañera, pues está en la nacionalidad, tiene su yuca, nosotros lo compramos. Ellas son nuestras proveedoras. Y también del pescado, lo que es la tilapia. Aquí las compañeras también tienen ya sus piscinas. Entonces nosotros coordinamos con ellas y de esa manera vamos haciendo un trabajo conjunto. La organización ya tiene ya creación, son casi ya 10 años. Entonces, pero vamos ahí a la lucha, vamos a la lucha, y las compañeras se van sumando de poco a poco, tratando que lleven el sustento a sus hogares. Y de la misma manera, pues, van conociendo sus derechos, van conociendo sus obligaciones y que también se van preparando.
Entonces, en lo particular, me siento orgullosa de pertenecer a este grupo de mujeres emprendedoras que está demostrando que la mujer y el empoderamiento de la mujer existe y que poco a poco, luchando por nuestros derechos, estamos dejando un legado para las futuras generaciones. En estos momentos me encuentro trabajando en el Parque Turístico Nueva Loja, en el área de cocina. Mi fuerte, mi preparación en la cual los turistas entran a este parque es para la degustación del maito, igualmente es la preparación de la tilapia, un envuelto de hojas, e igualmente viene con una porción de yuca y ensalada y la guayusa, que igualmente a la gente le encanta, y el pincho de mayón, que es el más pedido. Este parque es el corazón de nuestra ciudad, nuestro pulmón. Es un pedazo de nuestra Amazonía, cómo podemos demostrar qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que ofrecemos. En Cantón Sucumbíos, Ciudad La Guagrio, no simplemente es petróleo. Como yo, como joven emprendedora, así, verdaderamente es muy satisfactorio demostrar mi gastronomía culinaria ancestral. Usted está viendo Bajo un Mismo Sol. Entre las tantísimas preocupaciones que tenemos como Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la prioridad que tenemos es la formación, la recuperación de los valores culturales, la recuperación de la identidad indígena. El objetivo primero nace desde una construcción colectiva, ¿no? Desde una minga colectiva. Y en esta minga colectiva nos hemos juntado desde la Fundación Pueblo Indio, el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, UNICEF, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de San Vicente, por el único objetivo de trabajar fuertemente y de poder llegar sobre todo a este grupo vulnerable como son los y las adolescentes. Implementamos una escuela de formación de liderazgo comunitario para que, estando en estos espacios que hemos estado, a través del apoyo y la facilitación de algunas compañeras y compañeros que trabajan en el Ministerio de Salud, que trabajan en las mismas comunidades, que son parte y son líderes de las comunidades, que apoyemos y fortalezcamos los conocimientos de los y las adolescentes. Soy de la comunidad San Vicente, que pertenece al pueblo Natabuena. Esta nos viene por la participación de los talleres para convertirse en lideresas a los jóvenes, niños y niños. A mí me llamó mucho la atención que sea aquí en el centro, casi cerca de la cumbre. Y por eso vine, para aprender un poco más. Para esta escuela, obviamente, hemos tenido algunos lineamientos desde el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Por ejemplo, el que busquemos adolescentes, hombres y mujeres de 10 a 19 años que tengan este nivel de liderazgo en sus comunidades, que tengan este compromiso de que si yo vine en este tiempito a conocer, a formarme, a tener más conocimientos, que luego puedan replicar con sus pares, que puedan replicar con sus familias, que puedan replicar en sus diferentes lugares en los cuales estén. Me dedico ya por 34 años en el trabajo de la Fundación Pueblo Indio en Ecuador, que justamente un día como ayer, 12 de agosto, Monseñor Poaño nos hizo el encargo de integrar, de constituir con él esta fundación para hacer un seguimiento a su trabajo pastoral al interior de pueblos y nacionalidades indígenas del país. En estas días lo que más me gustó es aprender sobre el desarrollo humano, sobre la comunicación, la fotografía, a respetarnos entre todos, tener amor propio, respetar nuestra etnia, nuestra cultura. Como Ministerio de Salud Pública, nosotros tenemos una meta que cumplir, en la cual hemos iniciado con esta escuela aquí,
Posteriormente vamos a hacer e implementar otra escuela de liderazgo comunitario con los y las adolescentes en la parroquia de San Rafael de la Laguna. Otra escuela vamos a implementar en Ibarra para que los adolescentes juntos puedan desarrollar y puedan fortalecer sus conocimientos y como ellos son líderes en sus comunidades puedan ampliar esta cobertura de conocimiento, de sobre todo saber qué tengo que hacer, qué puedo hacer, cómo de pronto exigir también que se cumplan mis derechos, como ahora leíamos en una de las evaluaciones que decían los chicos, ¿no? Qué bonito sería vivir una vida en armonía, sin violencia, en una vida en donde nos permita compartir con todos. El primer día que empezamos, había bastante timidez, sobre todo de los más chicos, ¿no? Que de paso, cuando les preguntábamos a qué pueblo pertenecen, decían la comunidad. Y fue importante esto de que cuando la compañera les habló, ¿por qué la importancia de saber definirse a qué pueblo pertenezco, Caranqui, Natabuelo, Tabalo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y el por qué? ¿No? Pues justamente ahí se hablaba de que en nuestro sector rural, sobre todo en pueblos y nacionalidades, los problemas más fuertes ahí están, los de salud, los de educación, los del medio ambiente. Es un espacio que también siempre están haciendo talleres y que es importante que de pronto sigamos siendo partícipes de todo este espacio también, ¿no? Que para Monseñor Leonidas Proaño uno de sus principales objetivos fue que la gente tenga educación y que la educación como una herramienta nos permita vivir de mejor manera. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Esta tarde estaremos con dos participantes quienes nos estarán hablando sobre el parto tradicional. Tenemos por aquí a Sisa Cotacachi, también tenemos a Marta Arotingo. Una compañera nos hablará sobre cómo y qué es este parto tradicional y también la otra compañera nos estará hablando sobre su propia experiencia. Shinayata, yukanchig parto tradicional ni panchichica y mashaman da kashpakapan mashimartita. Yuasi pingurin chakarian y shinayata parte la mamá kuna yanapagpi. Así na kashkanchi na chuichaika nishun yaripunta wata kunamanda mikai kunaka shamun chuwasi ukupika huyan huyai pastian shina rikuriana honchi na chuna ima apuruta pishna apurachina honchi shina pega tranquilidad ta charin wasi pipas na chuwa wakuta onkunga pentos chay kunata jata mi nyukanchika hospital uku kuna pipas chash na jata mi kanakan nishpa nishkanchi chay kunamanda asha nyukanchi bueno nya chay kanakan yu nishun yarishu ishkai wata na chu nyukanchi pa organización kotakachi piña más o menos charinchi nya como 25 años más o menos. Entonces, chashna wata kuna taka, katiria, kachaki, shamushkanchi, kashna kuna, ama, imashtemi nyukanchi pak, runa mama kuna, jakirish pakachun, hospital, ukumarikpi, ama, maltratai tukush pakachun, chaykunata mi ashtabamba shamushkanchi, rimashpa. Vamos a conocer también la experiencia que ha vivido Sisa, ¿verdad? Vamos a ver cómo ha sido el trato que ha tenido en un hospital y también cómo ha sido el trato con una mama partera. El día que tuve el parto, me fui al hospital. Claro que se tiene como un antecedente que nos dicen que nos tratan mal y todo lo demás. Sin embargo, yo me acerqué, me dio esa elección de poder elegir, primero que nada, si es que es un parto vertical o parto horizontal, que sería de manera acostada. Y también si es que quería estar con la partera y con la medicina general del hospital, conociendo de que en el hospital de Otavalo hubo un proceso de varias compañeras parteras que lucharon para tener ese espacio, yo acogí a la partera, pero también veía de que ahí faltaba bastante implementos en ese espacio. También opté por el tema de la medicina, entonces estuve con la partera y la medicina general. O sea, ¿cómo es el trato de la partera? ¿Es como decir una madre que le está cuidándole, protegiéndole en ese momento? Bueno, la partera nos da esa confianza, esa familiaridad de estar con nosotras, acompañar como fuera nuestra verdadera mamá, estar pendiente más que todo. Y me acuerdo de que ella estuvo todo el tiempo y me ayudó hasta en el último momento a acomodar
y pude dar a luz ahí finalmente. En este caso, compa Martita, ¿cree que es muy importante tener a las mamás parteras en los centros de salud o no lo vemos tan necesario o simplemente tendríamos que acudir a la casa de las mamás parteras para que nos atiendan o sí sería necesario en un centro de salud? En Cotacachi nosotros nos negamos, ¿no?, a entrar al hospital, a nosotros brindar el servicio, ¿no es cierto?, brindar este servicio. Porque primeramente porque si nosotros abandonamos nuestras comunidades en caso de que alguna emergencia hubiera dentro de la comunidad, la partera no va a estar en la comunidad. Nosotros somos médicas comunitarias, somos parte de una comunidad, vivimos en una comunidad y estamos para esa comunidad. Entonces, es bien importante, yo no niego que es importante, ¿no es cierto?, esta articulación entre la medicina occidental y la medicina ancestral, que para nosotros, al menos en Cotacachi, es una experiencia bastante importante, ya que se ha logrado, incluso en la misma pandemia, ¿no es cierto?, que puedan ingresar tanto el compañero con la partera. Vamos acompañando al hospital cuando tenemos que acompañar y llevar a la compañera al hospital, ¿no es cierto?, si quieren tener a su guagua en el hospital, garantizando primero que la salvaguarda de la vida tanto de la mamá y del guagua. Entonces, eso es bien importante, saber reconocer las señales que puede ser, digamos, una señal de peligro en el momento que vayamos a nosotros derivar en ese momento. De nuestra cultura, prácticamente nuestras comunidades, seguimos respetando ese derecho de la mujer. Eso es lo más importante en este momento, ¿no es cierto? Hablar sobre el respeto que nosotros tenemos y la reivindicación de los derechos de la mujer que ha decidido dónde, cómo y con quién dar a luz. Esto también nosotros nos acogemos a través de un manual, ¿no es cierto?, que existe en el tema del parto vertical. Sí, el Ministerio de Salud ha levantado un manual en el tema del parto vertical. Además, también existe, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿no es cierto?, el 171, que también habla sobre nuestros derechos. Tenemos nosotros también el 345 en la Constitución, que también ampara estas normativas que amparan para poder nosotros seguir atendiendo, ¿no es cierto?, en partos domiciliarios. ¿Cómo es ese espacio del parto vertical? El espacio ideal es donde yo me sienta cómoda, donde yo pueda elegir si quiero moverme, ¿no es cierto?, si donde yo pueda elegir si quiero comer, si quiero tomar agua, si quiero darme un baño, si quiero tomar una vaporización. Ese es el espacio ideal, ¿sí? Y si ese espacio, ¿no es cierto?, tan adecuado como al menos hemos intentado que exista dentro de los hospitales, pues una parte de ese espacio puede existir dentro, pero también es la calidad y la calidez, el cariño, el respeto que se tenga ante las decisiones que la mujer está tomando. Sí, el parto tradicional, nosotros no hacemos tactos, nosotros no estamos poniendo ningún medicamento. Nuestro trabajo es con plantas medicinales. Desde ahí nace el amor, ¿no? Porque cuando tú siembras tu planta, ves cómo crece, ¿no es cierto? Cuando uno se cuida una chacra, un terrenito, es la misma forma con la que nosotros también tratamos a nuestras mujeres, a las mujeres que nos han pedido el acompañamiento. En caso de que la mujer desee, ¿ustedes preparan esas plantitas, compañera Marta? Así es, para nosotros es bien importante, como le decimos, que si la mujer decide, ¿no es cierto?, si aquella mujer que está en labor de parto desea tomar una agüita, pues nosotros le contamos que tenemos estas plantitas y que vamos a dar de tomar esas agüitas. Si ella dice quisiera tomar una, o sea, o nosotros podemos como ofrecer. Solo agüita medicinal nomás, por ¿sí? si acaso vayan a pensar otro tipo de tomar. Machisisa, no sé, Machisisa, igual a usted le prepararon su agüita en el momento que usted se fue a dar su parto con las mamás parteras. La verdad es que en el hospital las enfermeras decían que no podía tomar cualquier agua. Yeah. Por lo que la compañera solamente me ayudaba a fregar y tratar de que el bebé esté en posición correcta para poder dar a luz. Entonces, no recuerdo haber tomado el agüita. Más bien, lo que sí me iban a colocar es la medicina para tener más dolor. Y justamente la partera me ayudó a que el bebé salga pronto y en ese caso no tuve esa opción de que me coloquen esa medicina para poder tener el dolor, sino yo mismo traté de que el bebé salga y lo di de forma vertical
Con el apoyo mismo de la partera. Tiapanchu kunangaman mama partera kuna tukurina jupanchu mirana jupanchu y mashamanda kapanchi mashi sisa. Kallaripika hospital ukupirikupika yashan kallarishka kan y paikuna kanawa shu bonificación o sueldo tan mana charishka chukan paikuna pa proceso paikuna pa causa y manda chay tashinjiachina yuyewa katina juparka y chay pirikuparkanchi ya se encarga Kallaripika, pero como parte de discriminación cuinda tienes que recurrir na profesión de charin ni manda, sino pase na bachiller can ni manda, ya que sino pase quidas que can is que pura cona, pay cona ya pi hospital pi atenden a jota rico pascan y pay cona turna rispa cante echan. Ya está uco cona pica, ya sabes de tian gramar, ya sabes ya parte de cona tian, sino pis kai cona tami hasta uan rixichina can hindi cona. Maipi nishunjari municipio o tabalo municipio nishunjari nyashugo rixichu masandro que piñaco tigaikamu en dopi nishunjari kai o tabalo mojandita kunapishina tukui lado kunapi villachikuna de tukui lado kuna villachina kan ima tataruran parterakuna mai kunapi tatian parterakuna ima tatar ima shtimi pai kunapa huerto kunata rixin ayana pana chai kunapi ima ministerishka kuna proyecto kuna matiana kan kai kunata shinji achingap chaimanda ashaguta ñukataka kuliran nacho ministerio pipas porque ñuka siempre rikushkani nacho chay parterakunata kayachin nishpa capacitación ma y chaypika imatanin na atendinachu kanguishi wasipika kay peligro mikan chayta kanarura nachu kanguishi kikinguna ka chay visa yukakpilla mi rikuna kanguishi ña unguna hora kaña hospital ma mi kachamuna kanguishi nin nacho porque nin leikuna kashinji kuna mitian kanguna kanacha ringishi shu titulo de salud ta nishpichari na médico kuna kanguishi chayka ima yaki pasakpika kanguna paka ashtawan shinji imashtimi yaki kuna mi shamugrin nishpa yari kunambika certi certificación de mañana, ñukanchi ministerio an maimanda kanakanchi. Shinapash kota kachipika, shinjiarishpa shayarishpa ñukanchi kanashkanchi. Ñukanchi organización, constitución facultad, ñukanchi organización pa certificaita ushanmi nishpa. Cheka, na solamente logo ministerio pa kachumunanchichu, porque ima yaki pasakpika ñukanchi takapita yanapagrin. Ñukanchi organización mi respaldashpa kanga, ñukanchi llaktakuna mi respaldashpa kanga nachu. Alikapika ima tapish na ninchu. Pero shug ima maipi shug yaki kutaya shuyanahun ashta chayta ka tukuy lado mañaku tibilla chingap si shug hospital pi si shug médico pa makipi shug wawa ima wañun shug mama ima wañun chaka yanga shug estadística ya yalinga na ima pashkanka na ashta shug periódico pi na ima pishna yushin nacho entonces chashna kunata mari ñukanchi pashninchi na tian shug equidad. ¿Qué se podría hacer para que se incluya más shisisa? Desde el Estado mismo, desde los ministerios deberían de tener un espacio para las compañeras también, visto que les hace falta bastante el tema de implementos para que ellos también nos puedan atender de la mejor manera. Recordarles de que las compañeras parteras practican como una medicina general, porque están desde el momento que estamos embarazadas hasta después de dar a luz también. Entonces, en ese sentido, más bien es un derecho que nosotros como pueblos y nacionalidades también tenemos, ese derecho de la salud, y más bien deberían de garantizar eso con más fondos para el tema de la salud. Para nosotros sostener y mantener estos procesos de enseñanza, pues en estos tiempos se vuelve bastante difícil, ¿no? Porque muchos jóvenes, la misma educación ha hecho que haya esta separación entre la sabiduría ancestral, ¿no es cierto? El reconocimiento a que esta sabiduría también es una ciencia. Ahora dentro de la organización estamos realizando, hemos parido un guagua más ahí que es la escuela de formación, ¿no es cierto? Las Unanchu Mamacuna. Ahí tenemos mujeres jóvenes que han decidido venir a acompañarse también de esta enseñanza, de esta sabiduría, para luego servir a sus comunidades. Yo creo que este es un proceso importantísimo organizativo. Yo creo que aquí en Otavalo la FISI podría dar seguimiento a través de su dirigencia en el tema de salud, ¿no? Bueno, yo ahora también soy dirigente de salud dentro de mi organización, dar estos procesos, ¿no? Dar seguimiento, dar acompañamiento, brindar apoyo técnico de ser necesario, brindar de alguna forma
ese impulso a las organizaciones de salud que existen, porque yo aquí conozco varias organizaciones, por ejemplo las Pacarichic Mamacuna, que son de San Roque, acá también por Mojandita está el Jambiripacha, que donde está una de nuestras maestras, como la mamá Josefina Lema, quien está levantando, ¿no?, este conocimiento. Entonces yo creo que todos estos saberes dentro de las comunidades viene también desde la vocación y desde la gana de tener y sostener y mantener este conocimiento. Los gobiernos locales, tanto parroquiales, tanto seccionales, municipales, deberían de mirar también este otro proceso de sabiduría ancestral. Agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes nos estuvieron acompañando. Fue grato la compañía de Marta y Sisa. Nos han dado una lección. Así es, así para los jóvenes, quienes están reciente nomás con sus enamorados, que ya mismo van a ser madre. Optemos por esta opción del parto tradicional, parto que se hace conjuntamente con la familia, con amor, con armonía. Y paichani nishpa, yukshiripanchi, kikingunapa, huasigukunamanda, kikingunapa, maipiñu canchita. Pacta rico, una vez que manda yo pechani, Mashi Martita.